Bueno, señores, hoy es miércoles, miércoles 20, 20 de octubre del año 2021. Y aquí están las noticias de este día. Ay, ay, ay. El presidente Luis Abinader se hace cargo de la discusión de la reforma fiscal. Sí, señor, así como lo escucha, en la cuarta ronda del diálogo con los líderes nacionales se conformó o se confirmó que el presidente Luis Abinader se encargará de iniciar los trabajos y buscar consenso con los diversos sectores para la aprobación de la reforma fiscal. La información la ofreció Iraima Capriles, directora ejecutiva del Consejo Económico y Social, tras dar a conocer la metodología y los espacios que van a desarrollarse ahí dentro. Bueno, tengo temprano aquí, señores, una llamada telefónica. Vamos a ver de quién se trata. Saludos, buenos días. ¿Quién nos habla? Sí, buenos días, mi hermano William. Le habla Andrés Rosario de Orlando, Florida. A su orden, Andrés. Buenos Mi días. hermano, yo quería decirle, oiga, con relación a lo que están tratando de, con relación a hacerlo, crear el impuesto, que es lo que viene. La reforma fiscal. Yo me pregunto, cómo es posible que se creen nuevos impuestos? Y dándole dinero a los partidos políticos. Nosotros no tenemos, ¿por qué tenemos que estar manteniendo a los políticos? Ese dinero que se le da a los partidos políticos, que lo usen para esto y no le den un centavo. El que quiere moño bonito tiene que aguantar jalones. No, no es posible que nosotros tengamos que estarle dando dinero a los políticos, vivir de nosotros, lo que pagamos impuestos. Eso no es posible. Eso llora ante la presencia de Dios. Buscar impuestos para repartirles a los Para partidos. que esta gente vivan de uno. Es una sinvergüenza. ¿Cómo es posible eso? Bueno, Yo vivo muchas aquí en gracias, Estados Unidos, Andrés. aquí hay dos partidos, republicano y demócrata, y el gobierno no le da un centavo a los partidos políticos. ¿Por qué nosotros tenemos que mantener a los políticos? Ellos viven de nosotros. Muchísimas gracias y bendiciones. Gracias, mi hermano. Que el Señor le bendiga. Amén. Señores, esto de la reforma fiscal es un trago amargo, un trago muy amargo para el país. Y es por eso, es por el reparto del dinero o pagar impuestos para que el gobierno lo coja para pagar el peaje sombra y para pagarle a los partidos políticos. Eso es duro, muy duro. No exigirán la tarjeta de vacunación para entrar a iglesias y a centros de salud. Muy bien hecho. ¿Por qué? Porque no se puede, ¿verdad? No se puede pedir una tarjeta de vacuna para una gente que esté enfermo, que vaya a un hospital. Oh, pero venga acá. Y si no tiene tarjeta de vacuna, no lo va a atender al hospital. Ahí, eso está muy bien dispuesto por las autoridades que tienen que bajarle, ¿verdad?, a la presión. La presión que existe ahora es para que la gente vaya, para que la gente acuda a vacunarse. Y se dejen de poner excusas, porque la gente vive buscando la excusa a todo. Entonces le buscan excusa a vacunarse. Y ahí está, señores. Ahora sí, no se puede dejar de ir a la iglesia, ni que porque usted no se ha vacunado. Puede ir a su iglesia,
Usted tiene que ir a un hospital. Puede ir aunque no esté vacunado. Ahí está aclarada esa situación. Educación pagará con cheques este mes al personal administrativo. Bueno, ahí está. Extienden plazo de fiscalización de motocicletas en el Gran Santo Domingo. Todos los plazos se cumplen, pero aquí todos los plazos se tienen. Senado aprobó dos préstamos por un monto de 123 millones de dólares y la Cámara de Diputados aprobó otro por 115 millones de dólares. ¡Ay, cuánto dinero! Un sistema que desoye los plazos del Código del Menor. ¡Ay, hombre! Anatomía de un secuestro. Mujer haitiana narra su calvario. ¡Ay, Dios mío! Estos secuestros en Haití están preocupando, preocupando a muchos. Y ahora tiene preocupado a las autoridades de Estados Unidos. Abinader pone en retiro cuatro generales. Son cuatro. Habíamos contado cinco anoche. Panamá, Costa Rica y República Dominicana buscarán soluciones concretas a crisis de Haití. Senador sugiere dar un bono de salud navideño de 1.000 pesos a quienes se vacunen. Averías eléctricas, el mal que afecta a la ciudad colonial. Ecologistas denuncian irregularidades en el corte de pinos en la sierra. Ay, Dios mío. Sin debates. La Cámara de Diputados seleccionó a María Elena Vázquez para integrar a Pro Competencia. La hija de Chu, pues era la favorita y ahí estuvo sin que nadie se opusiera. Es la nueva directora de Pro Competencia, la hija del ministro. Del ministro Chu. Así que la hija de Chu va a Pro Competencia y dicen que es una joven con una gran preparación. O sea que no le están regalando ese puesto porque sea hija de Chu, sino porque ella tiene las condiciones para atender esos asuntos con la debida destreza y la capacidad que ella tiene. Así que la hija de Chu, a Pro Competencia. Un COVID agresivo dispara los contagios. Los contagios, los pacientes que presentan condiciones críticas a causa del COVID siguen mostrando un incremento en las últimas semanas en el país, alcanzando ayer el 40% de ocupación de las camas de cuidados intensivos, siendo Santiago y Santo Domingo las provincias con mayores reportes de ingreso. La policía pasa tranquila su primer día bajo la gestión del general Ten. Virus deja serias secuelas de fatiga y arritmias. Bueno, este miércoles, hoy, ay, este miércoles es el simulacro a nivel nacional. Parque Nacional Loma de los Siete Picos, creado por Abinader. Pero hay que decir que la creación de este parque se agilizó por el conflicto que existe
en Loma Novillero. El presidente Abinader emitió el decreto 659-22, donde creó el Parque Nacional Loma de los Siete Picos, en la Sierra de Yamasá, provincia de Santo Domingo, Monte Plata, San Cristóbal y Monseñor Noel, bajo la categoría 2 de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Este parque incluye a Loma Novillero en Villa Altagracia. Entonces, ahí mismo está lo que se esperaba. ¿Qué va a hacer ahora la ET, que pretende construir una subestación dentro de ese parque? Así es que ET, con tu música para otro lado, porque eso es Parque Nacional. Y ahí no se puede. Era una reserva. Ahora es un parque nacional. ET, búscate otro lugar, que ahí no se puede construir. Bueno, se le puso la cosa difícil a ET. Ahora quizás el director de ET entiende la preocupación de los ecologistas de Villa Altagracia. Nueve provincias están en alerta por los efectos de una vaguada. País aprovechará Fitur 2022 para relanzar su turismo. Bueno, Cuenca del Caribe merece una revisión de política exterior de Estados Unidos. En Palm Beach, la naturaleza puede ser tu gimnasio. Oye, ay, qué bueno es allá. La naturaleza, el gimnasio en Palm Beach. Primera fase de la Duarte con París estaría lista en diciembre. Oye, va rápido eso. Distintas mesas para el diálogo de la reforma de Abinader. Ya se crearon las mesas de trabajo para llegar a arreglo con el diálogo de Luis Abinader. Ahí están las mesas creadas y ahora esperemos que se pueda, ¿verdad?, llegar a consenso para de esta forma pues tener algunos puntos que se hay que modificar, modificados en el país. Destacan el ACID, clima de libertad de prensa en República Dominicana. Partidos respaldan a la Junta que regula la pre-campaña. La hora del sur ya está aquí. Ojalá que sea así. Abinader pone en retiro a tres generales y un vicealmirante, que son cuatro generales. Vázquez a procompetencia con un apoyo mayoritario. Anatomía de un secuestro. Mujer haitiana narra su calvario. Ay, Dios mío. Señores, muchas, pero muchas informaciones. Aquí tenemos en este mismo programa una información en exclusiva. Hemos recibido una carta de un distinguido médico de allá de Mao, que está en prisión. Que está en prisión, según cuenta él, por algo que él no ha cometido. Que está en prisión porque él fue testigo
de una investigación en contra del fiscal de Mao. Y que por eso el fiscal de Mao lo tiene en prisión. Eso dice un destacado médico de allá, de Mao. Voy a leer más adelante la carta en donde este médico destaca todo lo que él está pasando, todo lo que él está pasando por el gancho que dice él, le puso el fiscal de Mao. Es un caso que amerita una investigación profunda de las autoridades, que amerita que alguien se ocupe de él. Señores, un médico está en prisión por algo que él no cometió, pero ahora lo quieren tener preso y está preso. Vamos a esperar a ver qué pasa. Más adelante estaré leyendo esa correspondencia que tiene datos que usted tiene que escuchar. Y me parece que la justicia en esa zona vamos a tener que revisarla. Sí, porque aquí no estamos en una dictadura. Gracias, muchas gracias a todos los que dicen presente a esta hora en este espacio. Ay, ay, ay. Gracias a los que colaboran para que este canal siga hacia adelante. Usted también puede colaborar con el Puerto TV. Envíenos su colaboración aquí a El Puerto TV. Usted puede llamarnos al 809-420-7137. También usted puede escribirnos por WhatsApp a ese mismo número. Y nosotros ahí le decimos cómo usted podría colaborar para que este canal siga hacia adelante. Guillermo Rodríguez, allá en Filadelfia, siempre presente. Gracias por estar con nosotros. Gracias a Raiza Aquino, a Sandra Bayo. También gracias a Jonathan Díaz García, que siempre dice presente. Gracias al hermano Domingo de la Cruz, allá en Canadá. Un dominicano preocupado por su nación, siempre dice presente. Gracias a Josefina Matos. Gracias a todos los que dicen presente aquí en esta entrega de El Puerto TV en Noticias. Ya regresamos.